¡Sí, huevos! Si así lo hiciereis, que la patria os premie, o si no, que ella os lo demande. ¡Marcha! Con 5 pasos de distancia. Marquen el paso, los primeros de frente. ¡Marre! Ustedes pueden apreciar cómo la franqueza de este ejemplar y la excelencia. Tienen ustedes el aguerrido jinete del regimiento de caballería. Como le queramos llamar, la opción es lanzándosele ligeramente al cuello. Ahí ustedes pueden apreciar cómo el ejemplar siente la presión del jinete y decide frenarse. Es la opción más viable. El que tenga bien, y tener ese coraje suficiente, el caballo ser franco y obediente. Anterior a un movimiento más, el cual nosotros militarmente le denominamos la trinchera, ya que en tiempos pasados este ejercicio pues era un aplauso a este binomio que ustedes observan en la pista. Cuando les hablo de un binomio, me refiero al jinete y al caballo. Aquí se pone de manifiesto con su jinete, vale decir, ese contacto que existe entre el jinete y el caballo. Ahí ustedes pueden apreciar la obediencia de este ejemplar. Si usted no había observado a un ejemplar completamente sentado, pues aquí tiene la oportunidad, público presente. Ahí está, regalémosle un fuerte aplauso. Si ustedes son curiosos, observan que este ejemplar mantiene completamente paradas sus orejitas. Déjeme decirle por qué él está acostumbrado a reconocer, a escuchar esos fuertes aplausos que usted desde esa posición le brinda. Nosotros en caballería decimos, ser de caballería es amar con exaltación al caballo, en una mezcla de amistad y reconocimiento por la capacidad que tienen de pagar el afecto que les damos. Y prueba de ello es lo que ustedes en estos precisos momentos están observando, la obediencia de este bonito ejemplar.